A pesar de estos 7 puntos, bueno, estamos algo lejos todavía de los puestos de playoff, hermano. Estamos con 20 puntos y el último lugar, que es el sexto punto, la última plaza para entrar a los playoffs, es ocupado por el Pau y tiene 27. O sea que por 7 puntos no estamos en playoff. Y bueno, vamos a estar jugando ante el Sochaux, hermano, partido de la jornada 16 de la Ligue 2, de la Liga 2 de Francia. Con Yannine Carrasco, hermano. Con Yannine Carrasco, nuestro máximo referente hasta el momento. Lleva como unos 4 goles Yannine Carrasco, hermano. Y la ganamos. Excelente, se puede venir ahora Vietman. No acompaña ni un delantero, hermano. Vietman. Y bueno, se la cuela en el segundo poste, hermano. Y aparece el primero por parte del Paris FC. Bueno, se la cuelga en el segundo poste. Bueno, se la pone en el segundo poste. Gran gol por parte de Vietman, hermano. Miren ahí cómo se la pone este partido. Y bueno, vamos a ver. La misión es llegar a los puestos de playoff, hermano. Vamos a ver, cuidado. Se puede ir George Campbell. Y bueno, la manda al fondo de la red.
Joel Campbell, hermano. Y bueno, ahí está, hostia, hermano. Me está pareciendo raro anotar dos goles en el primer tiempo. Siempre lo anoto en el segundo tiempo y con dificultad. Y hoy comenzamos bien, hermano. Que llega. No tenemos que dejar que llegue al área. Ojo, hermano, pero le estamos dando la cantidad de sol, hermano. La portería sola. Y bueno, la manda al fondo de la red del cuadro de Sachaos, hermano. Fue un error bastante grave por parte de nosotros. Tema que no pudimos concretar. Ojo, ojo, María. Apoya. No, hermano. No, hermano, ¿qué estamos haciendo, María? Por favor. Joder. Casi me salía el corazón, hermano, de esa jugada de María. Le puso un pase muy, pero muy pasito. Y ya casi nos complicamos, hermano. Pero una gran victoria por parte del cuadro del París FC, hermano. Ojito que ahí los presentan el equipo del mes de noviembre. Y bueno, ahí aparece Joel Campbell, aparece Vietman y Pablo Valcárcel con nuestro equipo, hermano. Y bueno, señores, estamos jugando el partido más importante de este episodio, hermano, ante el PAU FC, que es el equipo con el que está ocupando nuestro puesto en los playoffs, hermano. Así que tenemos que defender eso. Y ahí aparece el PAU FC. Vamos a ver, hermano, lleva un equipo en el PAU FC. Bueno, aunque este partido es más jodido con el que jugamos el primer, hermano. Entonces, chao, ojo, cuidado. ¡No! ¿Qué hice, hermano? Se me trabó todos los controles, hermano. ¿Qué hice, joder? Ahí la toca. Excelente. Ojo. Ojo. Carrasco. Carrasco. Se llegó el otro defensor. Voy a ganar este partido. Vamos a ver. Joder. Todo me está anticipando los defensas. Minutos. No creo que ya logremos, hermano. Joder. El propio jugador no deja que pase la pelota, excelente. Ojo, hermano, Carrasco tiene una lesión de ligamento de la corva y estará fuera de 1 a 3 semanas. Excelente, hermano. Excelente, vamos a sacar este partido a flote, hermano. París FC ante el Amiens, ante el líder del campeonato, hermano. Ante el líder de la segunda división de Francia, el Amiens. Vamos a sacar este partido adelante, hermano. Vamos a sacarlo adelante solamente con otro delantero, con Dossel y con Campbell, hermano. No muchísimo hacer gol, hermano. Y es lo que me está afectando. Pero si viene Joel Campbell, Se tiene que echar al equipo Joel Campbell, hermano. Pero tiene que meter esa, hermano. Y joder, la segunda oportunidad. Y no la mete. Hacemos jugadas, pero siempre los jugadores van a estar chetos, la defensa o el portero. Y no lo van a dejar. Y miren esta. La primera que tengan lo van a anotar. Excelente, y cómo le sale el portero, hermano. Es imposible, hermano, jugarle así a la máquina. O sea, si la máquina se enfoca en no meter goles, que no metamos goles, no metemos goles, hermano. Simple. Excelente. Vamos a ver. Ahí la toca. Excelente. Metámosla. Metámosla. Eso. Eso, hermano. Y ahí aparece Dossel mandándole al fondo a la red. Lo que no hace Yanin Carrasco lo hace Dossel, hermano. O sea, para callar boca de un solo. Lo que no hace Yanin Carrasco, y miren qué gran pase de... No era saco, hermano. Segundo empate consecutivo. No puedo romper la red del equipo del Amiens, hermano. Es increíble. No puedo romperla y me está costando mucho atacar, hermano. Bueno, vamos a ver el último partido del capítulo. Partido ante el Toulouse. Bueno, vamos a ver si podemos ganar al Toulouse, hermano. Necesito, por favor, una victoria. Si podría ser tan amable, FTS, por favor. Necesito una victoria. Porque si no, ya va a estar en las drogas con el ascenso, hermano. Difícil, hermano. Ojo. No, hermano, no era así, joder. Pelotazo cuchino, en serio. Gran tapada del portero. Vamos a ver. Ojo, miren eso, hermano, miren eso. Bueno, creo que vamos a pasar 2 temporadas y no peligramos ascender a la tercera, hermano, pero creo que me está costando bastante con este equipo. Miren esos pelotazos cochinos, miren eso, hermano. Tengo que reforzarme demasiado bien, porque bueno. A ver, apareció el espacio. ¿En serio va a perdonar esa? Dossel, ¿en serio? Cochinada, hermano. La última oportunidad que tenemos clara y la manda fuera Dossel. Retornar este partido del Toulouse para terminar, para poner la fresa al pastel, hermano. Ganamos el primero ante esos chavos y bueno, este lo perdimos, hermano.
todos empatamos, uno perdimos y uno ganamos. Bueno, creo que es un equipo muy demasiado irregular. Irregular, hermano. A 12 partidos de abril, hermano. Así que bueno, vamos a tratar, vamos a ver qué se puede hacer en el siguiente episodio. Y bueno, quiero ver, Yanni Carrasco ya está recuperado, no tengo monedas, no tengo presupuesto y estamos muy lejos de la zona de clasificación. Creo que esto es un reto bastante grande, hermano, pero bueno, vamos a ver si lo podemos lograr. Así que un gran saludo a todos y nos vemos en un próximo video por el canal. Chao, amigos.